chicos, muy buenas noches. Yo ya grabando de noche, chicos, trayéndoles otro video más. Bienvenidos a su canal de Susy Sainos Entre Dos Mundos. Iniciando el cómo están o cómo reaccionan los signos en sus problemas, ¿va? Lo voy a hacer un poquito muy rápido, ya saben que son 12 signos. Y pues aquí está, espero les agrade. Si les resuena bien, si no, pues no pasa nada. Recuerden que esto es un pasatiempo, ¿va? Aries, veo un cohete que realmente tú, cuando estás sumergido en todos esos problemas, en todos tus problemas, resurges así, como un cohete. Te vas, sales de ellos, con mucho impulso, con mucha fuerza. Solo es cuestión de que tú te lo propongas y que realmente, pues no te estanques. Porque cuando tú te lo propones, así sales, impulsado como un cohete de tus problemas. Aquí veo el aura oro rubí anaranjado, que el aura es que pues nada te falta. Ahorita te estoy viendo así, que pues realmente tienes lo necesario. El oro rubí significa la Santísima Providencia. Realmente ahorita no te está faltando absolutamente nada. Tiene lo necesario. Vámonos con Tauro. Recuerden que es rápido. Tauro, veo un pequeño arroyo. Y pues realmente esto significa que tienes que poner más sentimientos en tus problemas, en tus asuntos. Tienes que poner más, un poquito más de tu corazón para resolver todos tus problemas. Por lo que veo, pues son son problemas que no se arreglan a veces ni con dinero. ¿Te das cuenta? Muchas veces queremos resolver las cosas con dinero y no. A veces tenemos que poner el corazón en nuestros problemas. Por eso el arroyo significa los sentimientos, chicos, las emociones. Y aquí me dice que el aura es verde, el verde de la sanación. Es tu aura, mi querido Tauro. Vámonos con Géminis. Veo un pulpo. O sea, tú realmente eres como un pulpo. Estás envuelto en problemas, pero eres como un pulpo agarrando de aquí y de allá. Y realmente tú no te puedes estar quieto cuando estás en muchos problemas. No eres de las personas que dicen, no, pues solito se van a resolver, no. Tú siempre estás moviéndote, siempre estás buscando la forma, de una o de otra forma, siempre estás buscando salir de tus problemas. Y eso es bueno, porque no solo ves una alternativa, tú tienes muchas alternativas y agarras de aquí y de allá. Eso es bueno, mi querido Géminis. Tu aura es amarilla de la inteligencia. O sea, echas a andar tu inteligencia mucho en tus problemas, mi querido Géminis. Por otro lado tenemos a Cáncer. Pues yo veo, te veo en un camino equivocado. Ahorita tal vez estás en un camino equivocado queriendo resolver tus problemas y realmente date cuenta que no es por ahí el asunto. Tienes que cambiarlo, porque te das cuenta, por lo regular siempre tomas el mismo camino. Entonces no te resuelve nada tus problemas. A veces te hundes más. Entonces tienes que cambiar esa forma o ese camino de resolver tus problemas, mi querido Cáncer. Aquí veo tu aura azul de la fortaleza divina. Así está tu aura ahorita. Mi querido Leo, aquí en Leo veo que eres así como muy chantajista cuando te ves envuelto en muchos problemas. Te veo que eres una persona chantajista, quieres chantajear. No sé, o sea, tú quieres agarrar los sentimientos, es como, es que tú no me quieres, te voy a poner un ejemplo, es que tú no me quieres y por eso eres así conmigo, es que no me merezco que me trates así, yo que te quiero, es alguna forma que tú recurres para resolver tus problemas y créeme que no es el camino correcto, ya que muchas veces las personas se cansan de los chantajes sentimentales. Entonces no te recomiendo eso, te recomiendo que tomes realmente que resuelvas tus problemas como deben de ser y no a través del chantaje, mi querido Leo. Y tu aura es la naranja, oro rubí,
Igual de la Santísima Providencia. Ahorita estoy viendo que no te faltan muchas cosas. Bueno, tienes lo necesario, ¿va? Mi querido Virgo, veo. Es que a veces, como estoy escribiendo rápido, ni yo misma entiendo mi letra. Veo una cueva. Y, o sea, yo te veo ahorita como que tú te sientes en una cueva muy oscura. Pero también veo que ya estás a punto de salir de tus problemas porque en esa cueva se ve ya la luz, o sea, ya estás cerquita de salir de todos tus problemas. Solo es cuestión de que no te desesperes porque ya estás a un paso de salir de todos tus problemas, mi querido Virgo. Y tu aura, violeta, el color violeta de la transmutación de lo malo a lo bueno. Va, mi querido Virgo. Entonces no te me desesperes porque ya estás a un paso de salir de tus problemas. Libra, veo que la luna te ilumina. Siempre que tienes problemas, tú estás como protegido por nuestra madre luna. Y realmente pues esta visión se me hizo muy bonita. Porque a pesar de que pues obviamente todos los seres humanos tenemos problemas, pero tú siempre estás protegido por nuestra madre luna. Siempre, siempre, aparte de tu propia inteligencia, de que sabes cómo resolver tus problemas, tienes esta protección. Eres como un, no lo sé, no lo podré decir porque, como que no me atrevo a decir eso, pero eres como que, se me vino a la mente esa cancioncita de Hijo de la Luna, de Mecano, Y siento que eres como uno de los preferidos de la luna. No me gusta decir eso, pero aquí me salió esto. Y entonces, pues aparte de que te repito, tú tienes tu propia inteligencia para salir, pero siempre estás protegido por ella. Aquí tu aura es verde de la salud y de la verdad. Así veo tu aura ahorita. Vámonos con Escorpión. Veo una roca. Esa roca es tu problema. ¿Vas a tardar en salir? Sí, vas a tardar porque pues ese problema veo que es fuerte tu problema, pero debes de tener paciencia, o sea, no pierdas la fe. Recuerda que todos los problemas tienen solución. Aunque te tardes mucho tiempo en solucionarlos, todos los problemas tienen solución, mi querido Escorpión. Entonces no te desesperes, no pierdas la fe y simplemente, la fe mueve montañas, recuérdalo. Entonces sí. Sí vas a tardar ese problema, pero tiene solución al final del día. Tu aura es rosa. La rosa es el amor divino de nuestro creador. Entonces, de alguna forma, él te está sosteniendo a nuestro creador porque sabe que estás pasando por un problema fuerte o tus problemas son fuertes, pero ahí está el amor de nuestro padre. Sagitario, veo un pozo muy profundo. Y veo dos esferas de color violeta. Están así al lado tuyo. Están flotando. Mira, tus problemas a veces tú los haces ver más o crees que son muy, muy, que no tienen solución. Por supuesto que tienen solución, pero tú como que lo haces más grande el asunto. Es a lo que voy. Estas dos esferas que veo aquí suspendidas, que de color violeta son los pensamientos que tú debes tomar y desechar los negativos. Entonces, cambia de pensamientos, toma esas esferas que son tus pensamientos positivos para que realmente salgas de ese pozo que tú mismo has creado en tus problemas y que salgas de ese pozo y que realmente las cosas no son a veces como tú piensas, como tú crees. Tienes que cambiar de pensamientos de negativos a positivos. A ver. Aura, y pensé que tu aura iba a ser violeta, pero no. Aquí me dice aura amarilla, inteligencia. Aquí me dice que la utilices. Utiliza tu inteligencia. No te cierres, no te enfrasques. O sea, todo tiene solución. No hagas tus problemas más fuertes. Tú solito no te hagas el mal. ¿Va? Mi querido Sagitario. Entonces, seguimos con Capricornio. Veo un corazón, veo un corazón.
tus problemas ahorita no son tanto económicos, no son tanto de chismes, no son tanto de otras cosas. Tus problemas, más que nada, son sentimentales. Veo que tienes muchos problemas, pero sentimentales. Entonces, pues, recuerda que pues todos los seres humanos tenemos problemas sentimentales. Tenemos, son duraderos muchas veces, pero al final del día, pues, uno sale. Uno sale, solo hay que tener paciencia, hay que pedirle a Dios o al santo que tú quieras y vas a salir de este problema. Los sentimentales luego son los más fuertes que los económicos y que otros, créanmelo. El aura verde, sanación y verdad. Así tienes tu aura ahorita, Capricornio. Vámonos con Acuario. Veo una montaña. O sea, esta me gustó esta visión porque tú eres como una montaña, mi querido Acuario. Realmente a veces los problemas, o sea, tú no vas a los problemas, a veces los problemas vienen hacia ti. Pero tú como toda una montaña, pues realmente no haces mucho caso y dentro de lo que está de tus manos, tú resuelves esos problemas. Los que no puedes resolver, los dejas pasar. Y lo que me gusta de ti es que no te involucras mucho en esos problemas que a veces te digo, no son tuyos, sino vienen hacia ti. Y eso es lo que me gusta mucho de ti, me gusta esta lectura de Acuario. Y, o sea, no te la quiebras por problemas que no son tuyos. Por lo regular es así. No eres una persona problemática, Acuario. Tu aura es amarilla, amarilla de la inteligencia. Así actúas ante tus problemas, mi querido Acuario. Eres muy inteligente. Piscis. Creo que es el último, chicos. Piscis. Veo un libro muy oscuro. O sea, como si todos tus problemas fueran así como, pues, historias de chismes, de cosas que te han involucrado a ti, te han metido en chismes, han malinterpretado lo que tú dices, y luego a veces esos son tus problemas, es lo que me indica este libro. También veo que también a ti como que a veces no has sabido expresarte y eso te ha metido en problemas, mi querido Piscis. Ten mucho cuidado y ten mucho cuidado con las personas en quien confías, con quien hablas, porque a veces ellos lo dicen de otra forma. A veces ellos van y lo platican de otra forma, como no lo dijiste. Entonces, pues si ya sabes que tu camino ha sido así, cuando tienes problemas, tienes que cambiar tú. Tienes que de alguna forma cortar esas cadenas de ignorancia, por ejemplo, platicarle al amiguito o a la amiguita, pues cosas íntimas, porque pues te meten en problemas al final del día. Entonces, ten mucho cuidado en quién confías, mi querido Piscis. Y tu aura me salió rosa. Me salió rosa. Creo que son dos signos que me salieron con el aura rosa, que a mí me encanta ver esa aura. La rosa, que es del amor, de nuestro amor, el amor divino de nuestro Padre. Y bueno, pues hasta aquí, chicos, terminó la lectura de los signos ante sus problemas. Espero les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, Susy Signos Entre Dos Mundos. Y pues espero llegar con otra novedad al respecto. A ver qué más sale, ¿va? Bueno, los dejo. Les mando la luz rosa, la más poderosa, que es el amor de mi Padre. Los quiero mucho. Suscríbanse. Dejen su like, chicos.